dos ladrones. Lo atacaron, fue ubicado, no se sabe cómo fue. ¿Vinieron a su casa a asaltarlo? Asaltarlo, se metieron. Más o menos la hora, ¿qué ocurrió eso? Sí, fue a las 8, 8 y media. Es una persona buena, que ayuda a la comunidad. Ese es bueno, ese lo defendemos nosotros. Si no, que oigan, si la justicia no lo saca a ese hombre, no va a enfrentar frente al palacio con 7, 8 guaguas de gente de la comunidad. Y va a ser una huelga que se va a caer la madre del mundo aquí. ¿No saben cuántas personas fueron con lo que presentaron? Quedan dos. Quedan dos y matan uno de los dos. Uno sí. Okay. Y que lo están esperando no sé dónde. ¿Cómo lo llama, hermano, usted? ¿El nombre suyo es? Edith Vargas. Edith. ¿Y tú, mi hermano, qué tienen que decir? No, de que ese señor es un hombre muy serio en la comunidad. ¡Oh, Dios! Y lo esperamos suelto. Lo esperamos suelto porque ese ladrón lo mató en su misma casa. Le llevan el dinero, le llevan la prenda. Ese momento 800 mil pesos, llevan mala toda la prenda que tenía. ¿El otro logró llevarse todo? Sí, se llevó todo. Y salió por atrás, tenía como un palo parado. En la pared del señor, se voló por atrás y por ahí mismo bajó. Queríamos saber dónde se cogió, lo conozco por ahí y escapó por atrás. ¿A qué se dedica el señor de la comunidad? ¿A qué se dedica él? En construcción. Construcción de minas. Okay. ¿Y usted qué tiene que decir con relación a esto? Bueno, yo lo único que digo es que lo bueno es de que Dios es así, porque ese es una maceta, Dios, en la comunidad. Ese es un hombre de habilidad. Ese no es un tira piedra. Un hombre servicial que, si ve usted con hambre, se la quite el hambre sí. Y todo.